Mi nombre es Gabriela Sáenz, yo soy la directora general de Teorética y hoy tenemos de invitados al proyecto Grupo In Situ, compuesto por Mauricio Esquivel y Jaime Izaguirre. Ellos están aquí hoy en un evento que llamamos Ética en el Arte, que es debates sobre la relación entre ética y arte y hasta dónde correr esos límites o jugar con esos límites desde las prácticas artísticas. Un poco les cuento cómo están ellos aquí. En febrero de este año, Teorética inició un programa de becas nuevo y que incluye dentro de esas becas la invitación a una organización en residencia. Eso quiere decir que ellos han pasado aquí por un espacio de 3 semanas trabajando en un proyecto curatorial que es del que les van a hablar hoy, que se llama la generación del encierro. Y a partir de esa propuesta curatorial que ellos están presentando acá, van a, pues, a hablarles un poco sobre eso. Bueno, In Situ es un proyecto creativo que está integrado por estos dos artistas. Y surge en el 2013 cuando, bueno, Jaime venía llegando de Madrid y Mauricio de México y ustedes, bueno, ya les contarán, deciden juntarse para potenciar su trabajo y su práctica artística. Pero además, In Situ se convirtió en un proyecto de diálogo, un espacio de diálogo, de estudio, de producción de proyectos, de investigación, formación artística, pero además realizan curadurías, asesorías. Y todo esto potenciado además porque además imparten clases en la Universidad Nacional en El Salvador. Entonces creo que son bastante diversos en su quehacer, además son artistas. Y usan como sede, que me parece este dato muy interesante, la Casa Tomada en El Salvador, que es con alianza con el Centro Cultural de España. Y me imagino que eso les ha brindado a ustedes la posibilidad de trabajar con un poco más de holgura con el espacio. Pero bueno, yo los dejo con ellos para que ellos les conversen y debatamos aquí un poco. Bueno, primero buenas noches, Bea, gracias por acompañarnos, gracias a Teorética también por la invitación, es de verdad un privilegio estar acá, poderles hablar un poco sobre el contexto y la producción artística de El Salvador. Voy a abusar un poquito de su tiempo y voy a hacer una pequeña presentación sobre el fin del arte de posguerra en El Salvador, que es una revisión histórica de cómo el contexto ha afectado la producción artística en El Salvador desde inicios de siglo a la actualidad, porque lo que estamos mostrando acá deriva de esta curiosidad, ¿verdad? Que es cómo el contexto va modificando la producción artística y va permitiendo que se generen temas, bueno, que algunos temas vayan cambiando. Así. Vale. El fin del arte de posguerra en El Salvador, voy a irlo haciendo un poco rápido. Esta charla se dio en El Salvador y me tardé hora y media, así que lo haré rápido, estoy con esa tensión para no tardarme ni alargarlo mucho, ¿no? A ver. No, por favor. Ok, dale abajo. Bueno, voy a empezar desde los años 30. La revisión histórica la he hecho porque al entrar a dar clases a la Universidad Nacional me dan la cátedra de Historia, entonces me tocó hacer la cátedra de Historia del Arte del Salvador, entonces me toca hacer una revisión para primero poder dar las clases, pero también a la larga funciona como un fundamento histórico para mi propia producción artística, que es en mucho lo que va a detonar la dinámica de In Situ. Lo que sucede acá en los años 30 es que hay una dictadura por el general Maximiliano Hernández Martínez, que entra en el año 1932, año en el cual también se da la matanza indígena, mueren 25.000 indígenas. Y lo que sucede es que hay una construcción de identidad nacional que viene desde 1842 y que se potencia en la época de Maximiliano Hernández Martínez. Muestro estas dos imágenes porque
Hablando de la construcción de identidad, es interesante cómo hay distintos bancos en El Salvador en ese momento que Martínez los une en uno solo y crea el Banco Central de Reserva y crea la primera moneda de El Salvador. Y utiliza la imagen de una indígena, ¿verdad? Con su refajo, ¿verdad? Decorado y con su con una camisa típica en realidad. Y esta construcción de identidad nacional está apoyada también por los artistas de la época, Salvador Salazar Arrué, un destacado escritor y artista plástico del Salvador en esa época, ¿verdad? Hace parte del staff, de la gente del gobierno en ese momento, y tenemos también esta pintura de José Mejía Vides, indígena de Panchimalco. Resulta que, esto es un dato particular que me he venido a enterar acá, gracias a Gabriela, esta pintura se supone, vea, en la documentación en El Salvador, es la que viene a Costa Rica a la primera Bienal Centroamericana en 1935 y gana el primer lugar en esta Bienal. Resulta que los datos de datos históricos y revisiones que han hecho en Costa Rica no es esta pintura, sino que es otra. Entonces, eso nos mete en un problema porque resulta que José Mejía Vides hace varias pinturas con ese mismo título. Entonces, no, nos complica un poco la vida. Tampoco quiero alargarme mucho, pero es que es un tema interesante. Una de las cosas que sucede con José Mejía Vides es que él estudia en México, ¿verdad? Y al regresar a El Salvador vive en un pueblo que se llama Panchimalco y solo hace el paisaje y a la gente de Panchimalco. Entonces, es interesante porque siempre está pintando a la indígena, ¿verdad? y es el arte que se presenta como el arte salvadoreño de ese momento, irónicamente, después de la matanza de los indígenas del 32 y la represión que se da en los indígenas del 32. Otro dato interesante, ya para ir cerrando este primer momento, así como muy, muy claro, ¿verdad? De cómo el contexto político de ese momento usa de alguna manera la producción artística, construye una identidad cultural, no solo en el arte, sino también en algunos elementos que se proyectan como icónicos, ¿verdad? Identitarios del Salvador. Es que hay una construcción de un héroe nacional en El Salvador, que es Atonal y Atlacata. Ambos son personajes ficticios que, si no mal recuerdo, derivan de un documento que se llama El Memorial de Sololá, que habla no de un héroe en específico, sino de un pueblo, ¿verdad? Que se levanta contra los colonizadores en ese momento, y es una mala traducción de un fraile, además, el nombre Atonal y el nombre Atlacat, pero que se retoman y se proyectan como símbolos de ese héroe indígena salvadoreño. Irónico lo menciono porque Anastasio Aquino es el rey de los Nonualcos, es un indígena real que se levantó contra Martínez en el año 32 y que muere en ese momento, y que además él se corona como rey de los Nonualcos en una iglesia, va, le quita la corona a la Virgen y él se la pone y dice: yo soy el rey de los Nonualcos. Entonces, hablo de esta ironía porque hay héroes indígenas reales que durante esa época se los matan, ¿verdad? Y se retoman esta leyenda, ¿verdad? De Atonal y Atlacat, que en realidad es un mito. Falso. Bueno, eso como un primer momento. No, te fuiste muy abajo. Para abajo. Eso es lo siguiente. Eso 32. Ah, bueno, sí, el periodo del 50, perdón. Este es el segundo momento. Bueno, eso es en los años 30. En los años 50 hay un cambio. Voy a hacer solo tres momentos. En los años 50, lo que sucede es que llega un nuevo presidente, con una visión, si se quiere, más modernizante, ¿ya? por decirlo de esa manera. Y hay un cambio en la Constitución de la República, que la Constitución en ese momento está fundamentada en la que se hace en México después de la Revolución Mexicana. Lo interesante de esto es que hay una vinculación directa entre la cultura, la sociedad y la política.
Y hay mucho apoyo en ese momento para las artes. Hay artistas que se van fuera del país, como es el caso de Carlos Cañas o Julia Díaz, que al regresar tienen una fuerte influencia en la producción nacional. Pero justo en ese momento en el que estos artistas están fuera, que es en la más o menos en la década de los 50, se da un auge en la producción de monumentos. Y estos dos monumentos que hacen parte del área del Museo de Arte de El Salvador, el Monumento a la Revolución y el Monumento a la Constitución, se hacen en esa época. Irónicamente, ninguno de estos dos monumentos está, bueno, sí están hechos por salvadoreños, en este caso, ¿verdad? Que la esposa es, bueno, este se hace, ya les doy el dato exacto, así rapidito, segundo momento de 50. Bueno, es el presidente de la época, se llama Óscar Osorio. Vean. Y lo que sucede, bueno, se da esto. Pasan varias cosas. Lo que sucede acá es que hay un cambio en la Constitución, un apoyo a las artes, se crea el Ministerio de Cultura y también hay distintas direcciones generales. La Dirección General de Artes Plásticas, la Dirección General de danza, de música, y estas direcciones generales son también escuelas. Entonces, en este momento existe en El Salvador la Dirección General de Artes Plásticas como escuela. Existe una escuela académica que es de Valero Lecha, que viene desde los años 30, desde los años 40. Existe también la Escuela de Artes Gráficas, que está fundada en 1912, aunque inicia a trabajar en 1911 por Carlos Alberto Imeri. Entonces, y también es en estos años, en 1956, que se funda la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, donde da clases Carlos Cañas, que es un artista que empieza a motivar a los jóvenes de ese momento, y muchos artistas importantes de la década de los 60, 70, pues van y estudian arquitectura porque no hay un grado académico de licenciatura en ese momento. Incluso el director actual del Museo de Arte, Roberto Galicia, es arquitecto y fue alumno de Carlos Cañas en ese momento. Entonces, hay como un auge en ese momento de introducir en la cotidianidad del pueblo el arte y la cultura, no solo por los monumentos, sino porque también se hacen distintos proyectos en los cuales se vinculan artistas. Por ejemplo, Balnearios o el Zoológico Nacional está diseñado por Enrique Aberle, que él es acuarelista, paisajista, y se gradúa en Estados Unidos como arquitecto de paisajes. Entonces, lo interesante de esto es que muchos artistas tienen una visión muy clara de cómo, no digamos el arte, sino la estética, es importante en la cotidianidad del pueblo y cómo eso también lo tiene claro el gobierno y empieza a hacer este tipo de monumentos, no solo en, o sea, pongo estos dos porque son como los más representativos y más vinculados directamente al Museo de Arte en este momento y al arte, pero hay toda una revolución en ese momento, también porque al fundarse la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se deja la construcción de adobe y se empieza a construir con cemento. Entonces todo el paisaje de la ciudad se vuelve mucho más moderno en esas décadas. Bueno, eso sería como un segundo momento. Bueno, hablando un poco, aquí hay un poco de las pinturas de Carlos Cañas y de Julia Díaz. Carlos Cañas, esta pintura es una de las... Es la más importante de Carlos Cañas porque se convierte en un documento histórico. Se llama el Sumpul y lo que sucede es que hay una matanza durante la época de la guerra, que son los años 80, en un lugar que se llama así el Sumpul, pero que no estaba documentada en libros de texto. Entonces él hace esta pintura, estando fuera del país, como una especie de testimonio, ¿vean? De un acontecimiento que sí se dio. Y que bueno, luego sí se documenta y esto, pero que en ese momento no estaba documentado más que por la obra de Carlos Cañas. Y la obra de Julia Díaz, que ella empieza en la Academia de Valero Lecha, pero que después de sus estudios en el extranjero, en Estados Unidos,
regresa con una tendencia un poco más expresionista que toma como temáticas a mujeres y niños, en este sentido un poco más dramático, también por la época en la que le toca vivir. Es también la década de los 60, 70, que empieza ya un poco la diferencia social, y en los 80 que está ya, y la represión en los 70, y en los 80 que ya está ya la guerra. Okay. Bueno, y lo que sucede con Julia Díaz es que ella se podría considerar como la primera curadora del Salvador, porque funda una galería que luego se va a convertir en el primer museo del Salvador, que esta es la sede actual, el Museo Forma, y empieza a coleccionar con bastante criterio, en realidad, histórico incluso, una colección que luego cede a una fundación que se va a llamar la Fundación Julia Díaz, que es la encargada de resguardar esta colección y demostrarla en las instalaciones ahora del Museo Forma. Es interesante también porque esta galería, que se llama la Galería Forma, empieza a impulsar a muchos artistas jóvenes y a traer también artistas latinoamericanos importantes al Salvador, al punto que en 1976, si no me equivoco, se hace una exhibición con maestros de toda Latinoamérica, poniéndolos a la par de artistas salvadoreños de ese momento. Entonces, como tratar de poner en paralelo el arte latinoamericano con el arte del Salvador, y tuvo mucho que ver Julia Díaz en estos procesos. Bueno, en los años 80, ya en la época de la guerra, suceden varias cosas que de alguna manera a mí me parecen como contradictorias. Hay una nueva reforma, en los años 30 hay una forma de entender el arte y se impulsa de esa manera, en los años 50 también, en los años 80 cambia en este momento, ¿no? Y la dirección, se quita el Ministerio de Cultura, todas las direcciones generales de artes, de artes plásticas, de música, de danza, pasan a un solo lugar, que es el Centro Nacional de Artes, es el CENART, y durante la época de la guerra hay un boom en la venta de arte, principalmente pictórico, en El Salvador. Y también hay mucho dinero en ese momento, ¿no?, por distintas situaciones sociales, políticas, que acontecen. Y en el CENAR hay buenos maestros, incluso hay maestros extranjeros de España, de Japón, porque está el JICA, que es la cooperación japonesa, que incluso en la actualidad sigue apoyando, pero ya no en el lado artístico. Entonces, hay una generación que todavía, Gualterio Iraheta, que está en la exhibición que estamos mostrando, hace parte de esa generación que se forma con estos buenos maestros, con esta época de auge, si se quiere, del Centro Nacional de Artes, que llegará casi hasta finales de los 80. Pero lo que sucede es que después de eso hay un declive, ¿ya? Y en el 1985, si no me equivoco, se funda la Escuela de Artes, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador. En este momento, ya a finales de los 80, lo que pasa es que cuando todas las escuelas se aglomeran en el CENAR, solo queda el CENAR, ¿ya? La escuela ya de Valero Lecha y la de Carlos Alberto y Meri ya han desaparecido, terminan en los 70, y solo queda el CENAR y la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador, que son los dos centros de arte que se mantienen hasta la actualidad, digamos, como nacionales, como los más fuertes. Y lo que sucede es que hay un declive en la educación artística que va a llegar hasta la actualidad, que en la actualidad lo que tenemos son una serie de burócratas, de alguna forma. Esto es un poco contradictorio decirlo porque nosotros damos clases también ahí, pero es una realidad. O sea, no lo digo, lo digo como una crítica constructiva, en realidad es algo que hay que dinamizar, que hay que cambiar, y que bueno, parte de lo que hacemos como in situ es tratar de dinamizar también eso, ¿no?, tanto por dentro de la escuela como por fuera. Entonces, en los años 80 hay un declive en la producción, en la educación artística salvadoreña. Dale.
Y lo que sucede en este boom artístico de los años 80 es que tenés una pintura académica, ¿vea? Decorativa, atractiva, que en realidad también está bien, o sea, hay que buscarse la vida de alguna manera. Y tenés una serie de artistas que trabajan de esta manera, entre ellos Ana María Martínez, ¿vea? Con esta pieza que se llama Naranjas y Uvas, que técnicamente es genial, pero que no hace como match con el contexto social, político del momento. Eso. Uno de los acentos en la producción artística salvadoreña de los años 80 es Fernando Llort. Fernando Llort, la producción de él luego pasa a formar parte de la estética, de las artesanías de El Salvador, de un pueblo en específico que es La Palma, pero pasa a ser parte de la estética de esas artesanías porque él se va a ese pueblo a vivir y parte de su proyecto de vida es desarrollar con el arte medios de sobrevivencia para estas personas. Entonces su estética se vuelve común, digamos, a la artesanía, entonces se expande, se divulga de alguna forma. Y digo que es un acento porque de alguna manera él se abstrae, entre comillas, de la problemática social de la guerra, pero es casi como una forma, sí, como lo que sucede con la generación del encierro que ya les contaremos, sino que él como que se abstrae, pero como una manera de no vincularse, de no arriesgarse o de ese no poder vincularse, porque si no, políticamente es de verdad arriesgado, o sea, te podían matar. Y en lugar de pon se pone también del lado del pueblo, de alguna manera, ¿no? Pero a tratar de apoyarlos, a tratar de generar economías, microeconomías, ¿ya? Para estas personas, ¿ya? Y a tratar también de trabajar su propia producción artística desde el pueblo. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que sí es un aporte real, social, a la cultura salvadoreña. Bueno, el Alep también, que trabaja, que mucho a él se le ha considerado como un artista que se maneja entre la artesanía y el arte, pero una de las particularidades que tiene la producción de Alep es que retoma algunos elementos de la cultura popular como el torito pinto, que es una forma de festejo, que es un toro con muchos cohetes, que supongo que aquí habrá algo similar, aunque las culturas no son tan, tan lejanas. Y una de las particularidades de los años 80 es que el arte naif empieza a, si se quiere, a depurarse, y tenemos artistas que tienen una técnica pues genial, a mi parecer, y que se retoman también aspectos de la cultura popular. Uno de estos artistas naif, que empieza como artista naif, es José Neri Alfaro. Él solo hace paisajes de otro pueblo de El Salvador que se llama San Marcos, y este paisaje que vemos aquí, aunque tiene este tamaño, en realidad mide como 5 centímetros por 5 centímetros. Es una pintura súper pequeña, pero que como ustedes pueden ver, tiene una calidad plástica, pues, para mí muy buena, ¿no? Y finalmente, el mayor exponente de la pintura, si se quiere, relacionada, no de protesta, pero sí relacionada a la situación política de los años 80, es Antonio Bonilla, ¿verdad? Que, como ustedes pueden ver, no hace mención específica de personas, sino que más bien habla de personajes y de situaciones, ¿verdad? Poniendo en cuestión tanto a la iglesia como como a los políticos, ¿verdad? E incluso al pueblo en algunas otras producciones. Esta pintura creo que se muestra aquí en una exhibición, creo que del MADC, en algún momento, no estoy seguro si en una de las mesóticas, pero que en el Museo de Arte, bueno, pertenece a una colección privada ahora, pero que en el Museo de Arte hay una versión en objeto ya de Antonio Bonilla, lo cual es interesante porque plantea que hay un interés por vincular la producción artística o por modernizar la producción artística
de los años 80, salir de la pintura y entrar en otros medios, ¿verdad? Cosa que casi no se menciona. Pero bueno, eso. Bueno, finalmente en los 1992 tenemos los acuerdos de paz, ¿verdad? Que esto es una foto de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, en El Salvador, ¿vale? Que va a cambiar un poco la dinámica en El Salvador, pero que también es importante mencionar cómo el MADC y Teorética van a incidir también en la producción artística salvadoreña. Porque lo que sucede es que cuando se funda el MADC es el referente de la producción contemporánea en la región. Entonces los artistas de El Salvador, cuando se funda el MADC, están viendo hacia acá, hacia Costa Rica, también porque en Mesótica 2 participa Rodolfo Molina, que es quien era el encargado de la Bienal Centroamericana hasta el año pasado, que muere, y participa como artista en Mesótica 2 para el MADC, y él es uno de los referentes de la generación que en la actualidad son los artistas más importantes, contemporáneos en El Salvador, ¿verdad? Entonces, de verdad, el MAD como Teorética van a ser como un punto de referencia para los artistas jóvenes de los años 90 en El Salvador, especialmente porque hay un vínculo directo, ¿verdad?, con Rodolfo Molina participando en una exhibición tan importante como Mesótica 2. Entre estos artistas, ¿verdad?, quizás uno de los más destacados en los años 90 es Walter Iraheta, no solo por ser el más viejo de esa generación, sino porque en 1998, el mayor, ¿qué vamos a hacer? El mayor. Sino porque en 1998, en la primera Bienal Centroamericana, otra vez primera Bienal Centroamericana, que ya habían como la del... Sí, va, primera. La del 70, la de los 30 y la de los 90. Entonces, en la primera Bienal Centroamericana de los 90, Walter Iraheta gana el primer lugar con, no estoy seguro si es con esta pieza, pero sí es una pieza de esta serie, que se llama Retratos de Familia, que él mismo lo comenta, que en los años 90 había una intención de dejar atrás la pintura y tratar de vincularse con nuevos medios, como era la fotografía, la instalación, y lo que tenemos acá es una serie de fotografías de su familia intervenidas con algunos objetos sobre un lienzo que además está construido con una sábana de él, ¿verdad?, que utiliza, que creo que comentaba que era que utilizaba desde chiquito, ¿verdad?, y que interviene con la plancha a manera de dibujo. Entonces es como toda una amalgama de medios, como una forma de desvincularse de esa pintura tradicional, digamos. Funda el Museo de Arte en El Salvador, que también es como la ventana para los artistas de El Salvador para observar la producción global, si se quiere, una manera de acercarlo, porque la mayoría de los artistas de este momento, los más jóvenes, son de clase media o media baja, entonces los recursos para irte a ver una exhibición fuera es mucho más difícil. Entonces el Museo de Arte se convierte en esta ventana y además en un referente de la profesión del profesionalismo en la producción artística. Y una de las cosas que sucede ya en los años 2000 es que está el Centro Cultural de España, ¿ya?, como una de los puntos de referencia para la producción del arte contemporáneo, porque mantenían una serie de actividades, ¿verdad?, con curadores, con exhibiciones internacionales, con premios, con el Premio de Arte Joven, ¿verdad?, que marcaban un estándar, ¿verdad?, de calidad y además y de alguna manera tenían una serie de temáticas, ¿verdad?, que permitían a algunos artistas que nos introdujimos en esas temáticas, ¿verdad?, unos más que otros, destacar también en el ambiente artístico, no solo nacional, sino incluso regional e internacional. Y bueno, una de las cosas que sucede contextualmente desde la época de posguerra a la época, bueno, a la época actual, es que se da el fenómeno de las maras en El Salvador, ¿verdad?, que tiene que ver con la migración durante la guerra y con la deportación de estos migrantes de Estados Unidos a El Salvador. Y al no tener la
la sociedad ni los mecanismos para recibir a toda esta gente. Lo que pasa es que estas maras que se detonan en los barrios bajos de Los Ángeles como una minoría de la minoría, o sea, era la minoría salvadoreña que era parte de la minoría latina. Entonces, que además deriva de los años 80 de una situación de guerra, entonces era una minoría violenta que se defiende de manera violenta, que se organiza en Estados Unidos y que esta gente que se cría en los 80 con violencia, que es, ¿cómo se llama? Como vista a menos o marginada, gracias, es el término, marginada en Estados Unidos, o sea, tratada de manera agresiva, es devuelta de manera agresiva a El Salvador, con una gente que se queda acá en El Salvador porque no tenía los mecanismos para irse en algún momento. Entonces se empiezan a desarrollar estos grupos ultraviolentos, porque sí llega un punto que es una violencia extrema, en El Salvador, que son ahora las maras, genera una serie de situaciones que nosotros, como in situ, hemos determinado como una generación que se cría en el encierro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de seguridades diversificadas y privadas que van a llegar a ser más numerosas que incluso la misma policía y el ejército juntos. Además, se crean las residenciales privadas, las residenciales encerradas, como estas, ya que aquí es como vista por dentro, pero tiene un portón, entonces ahí no entra, y además no entra cualquier persona, y además hay un guardia en la entrada. Y otra de las situaciones es que se crean los centros de recreo asegurados. Esto es una foto de Multiplaza de El Salvador, que es un bloque de cemento enfrente de una zona de vegetación, de un parque que ahora ya lo están convirtiendo en una zona residencial. Pero bueno, lo que sucede es que hay una sensación de inseguridad construida de alguna manera en beneficio de algunos capitales políticos, porque todo está, capitales económicos, ¿no? También políticos, porque todas estas seguridades privadas generan ingreso, ¿verdad? Y toda esta sensación de encierro también dinamiza otras economías, como es, por ejemplo, la venta de autos, porque es otra manera de mantenerte encerrado en lo que ¿cómo es? Te transportas de un lugar a otro. Entonces, esta situación de violencia de alguna manera se va a ver reflejada y naturalizada, reflejada en la producción artística, ¿verdad? Nuestro primer referente, que es parte de la generación que se educa, que se cría en los 90, junto con Walter Iraheta, que hacen parte del colectivo Adobe, es Ronald Morán, ¿verdad? Y esta es una pieza, creo que bien, muy conocida de él, que es a Habitación Infantil. Y lo que él hace es que forra todos estos utensilios de la habitación y unos extra con este algodón sintético, ¿verdad? Entonces homogeniza todo lo que hay en esa habitación y todos los significados que estos elementos nos pueden dar para hablar de cómo la violencia, ¿verdad?, de alguna manera se ha naturalizado en este contexto. Otro artista es Dani Zabaleta, el tour. Bueno, una cosa importante de mencionar es que Ronald Morán, Ronald Morán en el 2005 va a la Bienal de Praga con esa pieza de Habitación Infantil. En el 2006, Dani Zabaleta hace parte de la selección para representar a El Salvador en la Bienal Centroamericana con esta obra que se llama El Tour, que es un mapa de San Salvador en el que se muestran las distintas zonas, vea cómo son en realidad, vea Soyapango, que es Soya City, como ustedes pueden ver así, un poco dramático, la parte de la Universidad Nacional, vea que son esta idea del revolucionario que todavía se sigue vigente, pero ya no con, ya en una forma casi panfletaria, vea. La Tutu, que es una zona marginal donde te venden droga, un cinturón de seguridad que se va a establecer desde El Salvador del Mundo hacia la Colonia Escalón, digo hacia arriba porque en realidad va hacia la montaña, o sea, va subiendo.
y va a separar, digamos, lo que va a ser el San Salvador de otro San Salvador, vea, que realmente son dos realidades bien distintas. Entonces, bueno, esto con Dani Zabaleta, ¿verdad? Que es parte de la bueno, y esta es la zona segura. Pues sí, la Disneylandia. Bueno, de ahí tenemos a Mayra Barraza en el 2008, que hace toda una exhibición que se llama República de la Muerte, que en el 2008 es cuando la violencia en El Salvador se vuelve extrema y se empiezan a encontrar partes de cuerpos de personas en parques o en las calles o incluso en cunetas en la ciudad. Entonces, bajo esta situación, Mayra Barraza empieza una serie de producción que es como totalmente contestataria, ¿vea? Para tratar de mostrar lo que de verdad estaba pasando, y lo que tenemos acá es parte de una pieza de esta exhibición, que es ella misma, es un autorretrato, ¿vea? Solamente de su cabeza. De ahí, en el 2008, Dani Zabaleta nuevamente gana el primer lugar en el Premio de Arte Joven con esta pieza que se llama Made in, que es un traje típico con bordado algunos elementos que son parte de la simbología de las maras, ¿verdad? Tatuajes de las maras. De ahí, bueno, esto que sucede tiene que ver, ganó el primer lugar en la subasta del Museo de Arte el año siguiente con esta pieza que se llama Niño Barrio, que también hace referencia, ¿verdad?, a la situación de las maras, solo que ya no con los símbolos de las maras, pero haciendo énfasis en cómo esto afecta a las nuevas generaciones, ¿no? Luego Mauricio Esquivel el mismo año, vea, gana con Líneas de Referencia. Es de manera personal, vea, yo no tengo formación de historiador, pero me gusta la historia, especialmente la del arte. Esta pieza de Mauricio me parece como un punto clave porque sintetiza mucho de la situación de violencia que hay en ese momento en El Salvador. Esto es una línea que él se tatúa, ahí la pueden ver. en el cuerpo a manera de performance durante el concurso de Premio Arte Joven y bueno, no, si querés hablar porque en realidad es tu pieza, ¿no? ¿Quién mejor para hablar de la pieza que el artista? Bueno, pero mejor sí, vea, para terminar, vale. Bueno, eso. Y termino con esta pieza del 2010 de Ernesto Bautista porque es una manera de hablar de la violencia, pero ya no de las maras. ¿Ya? Incluso Mauricio ya se separa de las maras, sino que ya habla de una violencia quizás un poco más interiorizada. Hay una frase que dice en las maras que es ver, oír y callar. Entonces esta pieza de alguna manera me recuerda a eso porque es ver pero no oís, y si no oís tampoco puedes entrar como en un diálogo tan fácilmente, ¿no? Entonces, a mí me da esa sensación de ver, me recuerda esta frase de ver, oír y callar, que también gana el primer lugar en el Museo de Arte de El Salvador en la subasta del 2010. A ver, todo esto es importante porque lo que sucede es que hay una situación de violencia que se va a reflejar en la producción artística y hay una generación que se va a criar en esta situación de encierro, que en un primer momento está representando esta situación de violencia, pero que poco a poco, bueno, no poco a poco, pero que está representando, que se están dando otras producciones que no se visibilizan, ¿verdad? Porque hay agendas, hay agendas de instituciones y curadores extranjeros que de alguna manera están visibilizando estos temas como un reflejo, si se quiere, literal, ¿verdad?, de la situación del Salvador. Entonces hay varios temas que se quedan como en bajo perfil, que algunas veces se visibilizan, pero que como ustedes pueden ver, esta es una serie, un recuento de los primeros lugares y de obras que van a destacar, tanto a nivel nacional como internacional, que están directamente vinculadas a la violencia y a la temática de las maras desde el año 2008 hasta el año 2010. Con el gobierno del FMLN, ¿qué impacto ha tenido con el mundo del arte salvadoreño? Antonio Bonilla. Si quieren, dejen eso por ahí. Mira, lo que sucede es que hay ciertos esfuerzos, ¿verdad? Pero o sea, hay ciertos esfuerzos, ¿verdad?, que no se pueden desmerecer. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, el arte contemporáneo no se ha visto
mayormente apoyado, no tiene como mucho apoyo. Y ha habido una cosa así particular, se publicó un libro que se llama Procesos del Arte en El Salvador, Procesos del Arte en El Salvador, de Astrid Bahamón, que es una historiadora, que de alguna manera fundamenta toda esta revisión histórica que les acabo de comentar, pero que estaba en versión borrador. Entonces, hay varias cosas que es necesario ir contrastando, pero sí, eso sí, sí es un aporte, de alguna manera, bueno, un aporte importante en realidad, porque por errores que tenga, en realidad sí te permite, sí, te da cierta claridad de la producción artística en El Salvador. Entonces, sí, sí ayuda. Bueno, y en realidad nosotros al estar dentro de este circuito, ¿verdad? A la actualidad ya cumplió un periodo, ¿verdad? El FMLN gobernando, acaba de ganar nuevamente las elecciones, pero en lo que nosotros hacemos todavía no percibimos, ¿verdad? Un impacto inmediato como para saber eso. O sea, sí sabemos, por ejemplo, de la obra de Antonio Bonilla, que fue de lo que le presentaba Jaime, que él durante el periodo de la guerra, que de los 80 a los 90, él sí trataba el tema, ¿verdad? En la actualidad está siendo coleccionado por el gobierno. Eso es un dato que sabemos, ¿verdad? Pero pues nosotros todavía no percibimos en realidad algún tipo de cambio respecto al circuito de arte joven en ese sentido. Hola. Estaba pensando en un libro fantástico que leí hace un tiempo que habla sobre el diario de la guerra de Bertolt Brecht y lo que hace es analizar. Se llama El ABC de la guerra. Y son fotografías de la Segunda Guerra Mundial de periódico. Y lo que Brecht hace es, inclusive deja el comentario del periodista en la fotografía y él hace una especie de epigrama. Entonces, lo que hace el autor es explicar todo el trabajo crítico en relación con ese momento histórico, en un momento también donde Brecht está fuera de Europa, emigrado, y trata de explicar a través de eso que no está haciendo ilustración política, está tratando de reflexionar sobre un tema relacionado con la violencia, relacionado con un momento histórico muy, muy intenso. Y me preguntaba, cuando hablan sobre estas obras, precisamente el tema de la relación que tienen con la violencia y la relación sobre todo en términos cómo se establece, porque si es en el sentido de si es ilustración, si es panfleto, o qué hace, ¿verdad? Si han establecido, si han pensado en cómo hablan de esas situaciones tan complejas. Hay obras, como ya mencionó Mauricio, que sí se vuelven panfleto, pero hay otras, que, como la de Dani Zabaleta, que sí, o sea, tiene una vinculación directa, ¿verdad?, con la vivencia personal. Igual Mauricio, quizás fuera de aquí, podría hablar directamente de cuál es su experiencia, que también es una experiencia fuerte y por la cual hace la pieza del tatuaje. En mi caso particular, yo daba clases, impartía visitas guiadas, talleres, y ahora doy algunas charlas en el Museo de Arte, y más de alguna vez en esos talleres me llegaban niños que venían de zonas de violencia, pero fuerte, y que habían tenido situaciones difíciles. Entonces yo tenía un vínculo directo con niños que estaban en esa situación. Entonces, va a depender de la experiencia de cada uno. Entonces es complejo decir cuáles piezas son panfletarias y cuáles no, porque habría que ir viendo pieza por pieza y artista por artista. Sí, bueno, y en mi caso, o sea, esto se realizó en 2009, la presentación de esta, y lo que yo argumentaba en ese momento era que al ser un sujeto, o sea, aislado, ¿verdad?, del mundo del arte, al estar en una situación de constante violencia, ¿cómo vos te enfrentás a ella, verdad?
En mi caso, yo la asumía como parte de mi cotidiano porque viajo en el transporte público, que es uno de los principales lugares donde te puede pasar algo, ¿verdad? Y allá no es así como que de casualidad. Entonces, incluso antes de la presentación hacíamos el chiste de que, como vemos varios salvadoreños, de que cada uno podría contar una historia de un asalto, ¿verdad? En mi caso yo hice eso porque pues me golpearon todo en un bus. Entonces estaba como muy molesto con la situación. Entonces era como llevar eso, como anticiparte la posibilidad de morir, ¿verdad? Entonces lo que yo planteaba era que como ya dentro del mundo del arte, como una especie de activación performática, yo me tatuaba, pero el performance sigue porque yo estoy vivo. Entonces eso concluye cuando yo me muera, porque va conmigo, ¿verdad? Entonces como nada, como un sujeto que está como ya tan acostumbrado a la normalización de la violencia que lo puede llevar encima, ¿verdad? Como un tatuaje. Entonces ese fue el sentido el que yo le planteé. Ahora, creo que sí depende de cada artista, ¿verdad? Cómo aborda el tema. En mi caso yo lo hice de esa forma. Y lo que notamos y a lo que lleva un poco el planteamiento que traemos acá es que en este periodo que hemos estado dando clases, yo estuve trabajando en la universidad desde el 2012 al 2014, al 2000, no, desde dos, sí, 2012 y 2013, ajá, no, 2000, ajá, 2012 y 2013 estuve dando las clases. Y lo que notaba con los grupos que tenía de estudiantes es que algunos de ellos querían tratar un poco estos temas, pero otros estaban totalmente aislados de ellos, ¿verdad? Que es una característica que notamos de todos los grupos que se acercan al estudio. Son estudiantes que vienen de la Universidad Nacional, pero no quieren tratar el tema. Entonces, una de las preguntas es esa, ¿verdad? ¿Por qué, siendo el contexto tan violento, los artistas no tratan, no quieren, algunos artistas no quieren tratar ese tema? Entonces, eso nos llevó un poco a hacer esto, ¿verdad? Eso que se ha venido hablando. Antes de venir acá, hicimos una exhibición con Jaime y con Rodrigo Dada, que es uno de los artistas que está acá, que es esta imagen que va a pasar ahora acá, que es la de un rostro, en la que notamos de que al establecer una exhibición los tres, yo hablaba de una situación, de lo que pasa afuera en el contexto, Jaime hablaba de un muro, literalmente, una barrera que hay entre lo que está afuera y lo que está dentro, y Rodrigo desde la intimidad. Ajá. El muro, decía, no como una forma de separar, sino como una barrera que se vuelve frágil y absurda, porque al final de cuentas, la creatividad humana siempre va a ser mayor que cualquier seguridad que pongas. Entonces, al final de cuentas, la seguridad se vuelve un estado mental. Bueno, eso es un poco para contarles un poco de qué se trataba esta muestra. Eso lo hicimos hace un mes. Entonces, bueno, lo que hicimos es, a partir de esas reflexiones, ¿verdad? De que cada uno abordaba un tema distinto. Decidimos tratarlo solo desde perspectivas personales. Hicimos una. Es que con esto le voy a explicar más. Ella se llama Paz. Ha trabajado toda su vida como nana. Entonces, una de las reflexiones que hacíamos es. Iba sobre el encierro, ¿verdad? Que es lo que trae esta plática, ¿verdad? A colación. Entonces, lo que analizamos es cómo algunas personas por su labor pasan en esta condición, ¿verdad? En el caso de ella, ha trabajado toda su vida criando al hijo de otra persona para poder criar a los suyos, ¿verdad? En el caso Víctor Rodríguez, es un artista que recientemente para las elecciones se comió una papeleta y ahora enfrenta un proceso legal por haber hecho eso. Entonces se encuentra en una condición de libertad condicional. Entonces tenemos a Paz, que por su decisión para poder mantener a su familia, está en una condición de encierro en la que sale cada 15 días a ver a su familia. Víctor, que tiene que ir a firmar cada semana para poder estar, pues para ser libre, ¿verdad? Tiene que firmar un papel en el que dice que ahí está y no puede salir del país.
Y bueno, agregamos a otro amigo, que Gabriel, que podría ser como cualquiera de nosotros, ¿verdad? La intención era presentarlo así. Y lo que planteábamos era eso, pues la introducción a temas que no necesariamente van a tratar la violencia, sino que hablan desde una perspectiva personal. Así de manera sintética, digamos, in situ, bueno, te tocaba a vos. In situ surge como un estudio, en realidad, porque al momento de cuando regresamos al país, pues nos preguntamos, ok, ya estuvimos afuera, ya estudiamos, ya hicimos cosas afuera, y aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, lo primero que buscábamos era un espacio de estudio para ir y producir nuestra obra. En ese momento estaba el proyecto La Casa Tomada del Centro Cultural de España, que es una casa enorme con distintos espacios, y estaba como, no se sabía muy bien qué sucedía ahí y estaba como muy bajo perfil. Y nos acercamos al Centro Cultural de España para ver qué posibilidades había de que nos dieran un espacio en el cual pudiéramos trabajar. Entonces, llegamos a un acuerdo con ellos en el cual nosotros hacemos actividades, charlas y exhibiciones, y a cambio de eso, ellos nos ceden un espacio con luz, internet, seguridad. Entonces, tenemos nuestro propio estudio. Y bueno, así es como surge in situ. Lo que sucedió fue que nos dan el espacio. Teníamos el espacio para producir, pero no teníamos dinero para producir. Entonces nos toca buscar la manera de trabajar, entramos a dar clases a la Universidad Nacional y a generarnos una economía. Pero en los momentos en los que no estábamos trabajando, teníamos el estudio en esta casa, que era como un centro cultural, y manteníamos la puerta abierta. Y esto generó una dinámica de diálogo. Entonces llegaban amigos, nos sentábamos a platicar, empezábamos a comentar obra, a discutir y a criticar, y se empiezan a ir consolidando pequeños proyectos que por nuestra práctica como docentes empezamos como a asesorar, ¿ya? Y apoyar. Y tal. Bueno, pero algunas de las cosas que notamos, y que ahora que está, tenemos a Larisa aquí, que es una amiga también que ahora reside acá, nosotros le hicimos una invitación a ella porque cuando antes de iniciar in situ, eso ya estaba pasando, ¿verdad? Ya notábamos de que había un interés por ciertos artistas, como Javier Ramírez, que cuando llegaron te había una hojita en sus sillas. Él es uno de los artistas que está participando acá, él es artista, trabaja como artista visual y como escritor. Entonces notábamos que había ciertos cambios en la producción que eran distintos a lo que se venía haciendo de los 80 a los 90 y del año de los 90 a los 2000. O sea, muchas personas nacidas en los 90, que es ya este periodo de posguerra, no tratan la violencia, ¿verdad? Entonces, Larisa, en mi opinión personal, pone ahí como un punto de referencia, ¿verdad? De no querer tratar el tema. Entonces, ahí, ya que está aquí, que ella les cuente. Bueno, mi producción artística comenzó antes de estas, de haber hecho estas piezas de las que vamos a hablar. En el 2009 fui seleccionada para formar parte de una residencia artística en Nicaragua. Y bueno, eso me permitió como ahondar un poco en mi proceso creativo y en la manera en la que estaba generando arte, ¿verdad? Y me interesé por otros temas que no eran la norma en ese momento, ¿verdad? Porque sucedió un cansancio en la sociedad a partir de los hechos de violencia. O sea, todos vemos noticias, todos tenemos acceso al periódico, a televisión, a internet. Pero antes de los 80s, antes de los 90, como que había una homogeneización temática en los artistas, independientemente de su procedencia de los estratos sociales de los cuales provenían, ¿verdad? Entonces, todos hablaban, todos tocaban temas costumbristas o la violencia de la plástica, ¿verdad? Y si uno va al Museo de Arte y ve las colecciones pictóricas, que son la mayoría,
todos son similares, todos tienen temáticas parecidas y hasta hay periodos en los que hasta paletas de colores, por ejemplo, eran similares, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que de tanto consumir noticias de violencia, como que uno se acostumbra demasiado al ambiente, ¿verdad? Y a lo que eso genera, y como que te va volviendo insensible. Aparte, si uno tiene acceso como a internet o a la televisión, en los 90s nos inundaron las compañías de cable, entonces todo el mundo pasaba en la casa viendo televisión, viendo caricaturas, Cartoon Network y cosas así, ¿verdad? Y dependiendo también como de la educación, en mi caso yo estudié en un colegio privado, ¿verdad? O sea, no tenía como muy de cerca las maras. O sea, yo a veces bromeo que quizás nunca he tenido un marero en la cara, ¿verdad? Y eso está sucediendo, ¿verdad? En otros lugares, en otros sectores ajenos a donde yo vivo. Entonces, era como un poco hipócrita y poco honesto como tocar de temas que no tienen como una incidencia en mi vida diaria, ¿verdad? Entonces, no sé, empecé a tocar temas más lúdicos, cosas que me interesan a mí, ¿verdad? Como el comportamiento de las personas en las exhibiciones artísticas, como la etiqueta del museo o hacer comentarios sobre la obra de arte de artistas de las generaciones anteriores, ¿verdad? Y todo esto, bueno, todo este acontecer artístico, ¿verdad? Los premios de arte joven, las bienales, nada, me pusieron a pensar en cómo yo estaba reaccionando a la producción artística de ese momento. Y nada, decidí llegar a la Bienal de Arte ya sin tanta paja, como con este atuendo, como súper elegante, como, y con el rostro cubierto, y hice el recorrido de la Bienal. Yo ayudé a montar unas piezas en el museo, entonces me memoricé como la colocación de todas las piezas y andaba con el rostro completamente cubierto y hacía como que veía la pieza y las contemplaba y me quedaba horas parada enfrente de una pintura que obviamente no podía ver, como emulando lo que hace la gente cuando llega al museo, ¿verdad? Y luego en la Casa Tomada, cuando en su primer año de actividad, hicieron varias convocatorias para los artistas de la nueva generación, en las cuales me incluyeron Ernesto Calvo, después de un proceso curatorial, y realicé esta pieza. Bueno, algo bien importante, si uno pasa en internet mucho tiempo, bueno, tenemos redes sociales y hay un alto consumo de pornografía, ¿verdad? Como que la manera de desahogar el continuo bombardeo de noticias es viendo películas. De pronto hay una inundación de cinéfilos y críticos de cine, críticos de arte, todo el mundo critica porque todo el mundo pasa en internet y todo el mundo quiere ser visible porque no salen, o sea, realmente no se sale a la calle porque es peligroso, es necesario tener vehículo. Por ejemplo, en El Salvador no podríamos estar en este conversatorio porque si no se tiene vehículo, después de las 8 de la noche no hay manera de llegar a casa a menos que sea pagando un taxi, es carísimo. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Hice esta pieza que es un audio, creé este cuarto, esta atmósfera roja, y como el audio nos impide concentrarnos si estamos en un espacio, cosa que tiene que relación con la pieza del museo, ¿verdad? Que la gente está más pendiente de lo que está sucediendo afuera, porque ir al museo, no cualquiera va al museo, o sea, ir al museo indica que sos parte de la gente ilustrada, que sos culto y que tenés un poder de estar en el museo después de las 7 de la noche porque tenés carro, ¿verdad? Entonces, aislé a las personas para que pudieran escuchar el audio sin estar pendientes de quién los estaba viendo. Entonces, en esta pieza solo entraba una persona a la vez a este cuarto, cerraban y podían escuchar un audio erótico que duraba alrededor de 5 minutos. Lo curioso es que la gente entraba
y lo escuchaba completo. Había gente que duraba 10 minutos. Entonces se hizo esta cola de gente como que iban a entrar al cine, ¿verdad? Como que de hecho era como súper, como una película, ¿verdad? Porno ahí adentro, ¿verdad? Entonces, sí, era como muy obvio lo que pasaba adentro. Entonces, eso puedes poner como otras imágenes. Ahí está la gente esperando entrar, artistas famosos queriendo entrar. Sí. Y así, y bueno, y eso. Entonces, esto es bien curioso porque a mí me costó como aterrizar un poco en estas piezas, ¿verdad? Y empecé a hacer cosas similares, mucho hice video, arte sonoro, otras cosas que no tienen nada que ver con maras, ni mujeres maltratadas, ni violencia, ni nada que ver, nada de eso, como bien lúdico, ¿verdad? Pero toca la violencia, o sea, mi audio tenía grabaciones de asesinatos al fondo y gritos de mujeres, pero como todo se mezclaba, todas esas imágenes se mezclaban al final, la gente salía con la idea de que habían escuchado el acto sexual más impresionante de su vida, ¿verdad? Pero, o sea, todos tocamos la violencia, solo que ahora lo hacemos desde otro punto de vista, porque es la violencia la que nos tiene encerrados, igual en la universidad. El poco involucramiento en los movimientos políticos que se gestan dentro de la universidad desde los 80 tiene que ver con la generación que vivió la guerra, o sea, nuestros papás, que nos decían como, si vas a la universidad, yo estudié en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Nacional, no te metas en nada, nada que tenga que ver con política. Si te dicen que te metas a la sociedad de estudiantes, no te metas porque te van a meter y vas a ser revolucionario y etcétera, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, todos tenemos miedo, pero todos lo expresamos de forma diferente. Ya, eso. Les ponía esta imagen porque, bueno, aunado a lo que decía Larisa, ¿verdad? Lo que está pasando en el caso de la generación de artistas más jóvenes es que probablemente sí tratan la violencia, pero con unos lenguajes un tanto distintos, ¿verdad? A lo que veníamos viendo. En el caso de Gabriel Granadino, él es un artista que estudió ilustración infantil en Barcelona, regresa a El Salvador y toda su gráfica cambia totalmente al estar ya de nuevo en el contexto, ¿verdad? Lo que sucede con él es que hace como... Hace una ilustración del paisaje salvadoreño. En el caso de esto que aparece aquí es el volcán de San Salvador. La capital de San Salvador está en las faldas del volcán. Y lo que aparece en la gráfica que tiene él es constantemente esta figura de este diablito. Yo le decía a él en un comentario, ¿verdad? En una plática así como personal con él, de que me parecía muy curioso que en una de las imágenes que él presentaba aparecía un tipo, una persona, ¿verdad?, ilustrada ahí, en la que, espérame, le voy a poner, no es que no está esa imagen, bueno, aparecía en un escenario que él crea, aparecía un sujeto, en el que es como una fotografía, digamos, en la que hay un sujeto en un primer plano, y en el fondo hay un paisaje árido, hay personas empaladas, personas desmembradas, pero con este tipo de ilustración, con ese estilo de gráfica. Y el sujeto que está en el primer plano está pensando, qué rica la mamacita de Tigo. Entonces ahí hay como una relación extraña, ¿verdad?, entre lo que está afuera, lo que está sucediendo con toda esta gente muerta, y el tipo busca un escape, ¿verdad?, un escape mental de esa realidad. Entonces, a partir de ahí notamos que esa es la constante, pues esa es una constante en todo lo que se está presentando acá, ¿verdad? Comentando un poco ya, y pues para ir cerrando, para que comenten ustedes también, esta muestra reúne todos esos intereses, ¿verdad? Tenemos obras de Mayra Barraza, en la que aparecen estas dos pinturas, que son dos sujetos que están presos por asociaciones ilícitas, que curiosamente son cabezas. El proyecto que ella presentaba con República de la Muerte y una de las piececitas de esa serie se llama La Cabeza Rodante, y...
es lo que, no, lo que les da la bienvenida, ¿verdad? Al entrar a este espacio de la exhibición. Luego tenemos a Gualterio, en el que se presenta una pieza que son unas botas, con el de fondo tiene un cielo, que eso corresponde a una serie en la que se llama Mis pies son mis alas, y que de alguna forma también refleja lo que les comentaba Jaime en el recorrido histórico, pues la necesidad de irse, ¿verdad? La necesidad de emigrar. Y luego ya, o sea, el resto de piezas, ya vemos temáticas similares a los que les acabamos de hablar, ¿verdad? Que son ya temas que van desde la intimidad de las personas y que no es extraño que por estar, que el, por ser el contexto hostil, sea muy, estén muy sexualizadas, ¿verdad? Una de las cosas quizás en la museografía es que primero hay una serie de piezas que contextualizan, de ahí tenemos unas piezas que aparte de parte de la de Gualterio y llega la de Sandra, más o menos, que hacen referencia al paisaje como una forma de escape, de alguna manera, como esa necesidad de ver hacia afuera. Y luego ya tenés unas piezas que van, a pesar de que hacen referencia al paisaje, son íntimas. Y luego ya entras a otra parte que habla de esa intimidad, de ese ensimismamiento, de alguna forma, que termina con Javier Ramírez, que dice que no existe ninguna otra persona que él no haya besado. Entonces es como el recorrido, digamos, que idealmente hemos planteado. ¿Vea? Y bueno, también tenemos a Gonzalo. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, bueno, Gonzalo es parte del colectivo de ilustradores ARCA. Bueno, es un colectivo de ilustradores con los cuales ya hemos trabajado otros proyectos. Y su pieza es toda la intervención que va sobre la pared, ¿vea? Que habla como está, que ya es un tema totalmente íntimo, pero planteado de una manera gráfica, si se quiere un poco grotesca, pero igualmente lúdica, que en realidad él podría hablar mejor que yo de la pieza, si nos dan ahí unos 5 minutitos. Hola, disculpa ahí por la voz, pero este clima, vengo de algo más caliente. Bueno, la historia es que en nuestro contexto el arte contemporáneo tuvo una entrada bien fuerte y cuando nosotros llegamos nos parecía que había mucho charlatán y porque mucha paja y poca obra o poco contenido. O las piezas no se podían sostener sin el texto. Entonces, los contemporáneos atacaban el dibujo y la ilustración porque era demasiado literal. Y los ilustradores y diseñadores nos decían que éramos demasiado artistas para el medio del diseño gráfico. Entonces, estábamos en medio de esta indecisión o de este crisol, esta mezcla entre el uno y el otro, y no éramos ni uno ni el otro. ¿Por qué el tema íntimo? Porque afuera no se podía explorar, no podíamos ir afuera a ver qué es lo que había. Pero si no podemos explorar afuera, siempre estamos nosotros para explorarnos a nosotros mismos. Y por eso es que tocamos temas bien íntimos como la sexualidad, tratando los genitales como el pene, la vulva, de una forma completamente normal, como si habláramos de la lengua y el codo, y no tendríamos por qué molestarnos. De la misma forma representarlos, representar un falo, representar una vagina de una forma completamente normal, sin preocupaciones. Y pues bueno, eso fue lo que fuimos ahondando. Algunos nos dijeron, comentaba anteriormente, nos dijeron, pero ustedes hacen pintura de baño, esa pintura que está en el baño, en los centros comerciales o en las universidades, donde hay un penecito o una mujer abierta. Pero lo gracioso era llevar esto a los museos, a las paredes de los museos. En lugar de estar en la puerta de un baño público, ahora está en un museo. Y nos parecía gracioso todo ese juego, que no era nuestra intención, la verdad. Simplemente estábamos haciendo algo que nos daba placer, porque, quieras o no, todos somos seres sexuados y disfrutamos de eso. Y el que diga que no, pues es un mentiroso. Entonces, es esto que genera la simple palabra del sexo o este juego sexual, y es bien ameno. Tal vez estamos hablando de un tema bien rígido, pero ahorita empezamos a contar alguno que otro chiste caliente y eso nos pone más hermanados. Todos tenemos algún tipo de experiencia.
y no es necesariamente violenta. Entonces, nos pareció un tema bastante alegre que ir tratando. Y también la gente se ofende porque no todos los ojos están, bueno, yo no sé, adecuados, o yo no sé, entran y ven los dibujitos. Es un pene dibujado, ni siquiera un pene real, pero igualmente la mente lo censura. En una de las muestras colgaban, bueno, mantas para tapar nuestros dibujos, porque iba a haber una reunión de arquitectos. Entonces eran personas, eran adultos, eran arquitectos. Entonces se supone que hay un grado académico, un bagaje, ¿verdad? Una experiencia, no están pequeños. Entonces esa imagen es, nos gusta hacer estas amalgamas de figuras que pues son líneas en una pared, pero lo que representa y la potencia que tienen en la mente de las personas y que los destruye a ellos solos, pues vienen y tapan con mantas esta para que los arquitectos pudieran estar tranquilos en el espacio. Entonces, es gracioso, pues. Igual aquí, y me pareció, bueno, me pareció algo bueno. A mí me gusta meterme en las muestras sin decirle nada a la gente y solo ver, porque nos gusta bastante esto de la proxémica, el lenguaje de los cuerpos, que no ocupamos palabras, sino que pues nuestros cuerpos hablan, como una mujer se sienta a la par de un hombre, o como dos hombres se sientan juntos, o como las mujeres se agarran la mano, o cómo se acompañan una a otra al baño. Entonces, ese tipo de gestos del cuerpo es lo que a mí y a nosotros, porque somos cuatro, nos gusta ver en las muestras, ver los ojos de las personas, cómo reaccionan cuando ven esas líneas en la pared y les recuerdan experiencias o cosas que les gustan o no les gustan. Entonces, nos parece eso que no lleva texto y que yo no necesito explicárselos, nos parece más sincero y real que pues un gran texto kilométrico donde voy a poner un foco con dos patas y te tengo que explicar una gran onda para que vos sintas algo. Entonces a nosotros nos gusta que la gente o se enoje o se ría o sienta algo, lo que sea, cuando entra en nuestras paredes de baño. Y bueno, eso, así que jugar un poquito con eso. Y bueno, para ir cerrando, ¿verdad? Algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos es, al venir de este contexto, ¿verdad? Que podemos decir Honduras, Guatemala o El Salvador, que curiosamente es un triángulo, ¿verdad? Es un triángulo que así se reconoce como un triángulo de violencia. ¿Qué pasaría con la producción si los artistas en su totalidad, porque aquí lo que presentamos es como una selección, ¿verdad?, de los temas que están tratando, específicamente este vinculado a la sexualidad. Pero ¿qué pasaría si los artistas dejan este tema? O sea, ¿cómo se proyectaría la producción del Salvador, de los artistas jóvenes, si ellos no quieren tratar ese tema? O sea, si en las agendas de revisiones curatoriales, ya sea regionales o internacionales, ya hablando de Latinoamérica, para Europa o para Estados Unidos, ¿Qué tomarían si la producción va por acá? O sea, como ya no tiene esas cualidades. Porque, pues, o sea, es evidente, ¿verdad?, que está cambiando los temas de producción. Y nada, esas son como algunas de nuestras inquietudes, ¿verdad? Que no sabemos en qué va a parar y ya. Y no sé si hay alguna pregunta, comentario o... Ok, yo estaba como escuchando muy atentamente toda su exposición, que me pareció maravillosa. Creo que es un acercamiento muy rico en un poco tiempo, digamos, a lo que es el contexto salvadoreño y cómo tenemos rasgos comunes también. Costa Rica me pareció como muy interesante, ¿no? Quiero dejar claro que no soy artista, no tengo ningún tipo de acercamiento al arte, más que sea como una cosa pragmática, digamos. Soy activista feminista, desde ahí he tenido algún acercamiento con lo que es la técnica del performance y algún tipo de, pues, de arte callejera, digamos. Y cuando estoy escuchando sus exposiciones me parece que hay mucho contenido político y eso es lo que me gusta, lo que me llama, con lo que me identifico. Y con este contenido político lo que me llama la atención es como esta cosa del arte, digamos, de la academia que habrá mencionado también el compañero. Yo quería preguntarles como... esto que ustedes están haciendo ahorita, este arte contemporáneo del Salvador, ¿a dónde está llegando, no? Porque desde el activismo siempre tenemos esta preocupación de a quién estamos llegando con lo que hacemos,
a dónde debe llegar esa arte, si le podemos llamar arte a lo que hacemos las activistas, que muchas no tenemos ninguna idea de lo que es arte, pero tratamos como de retomar ciertas cosas dentro de nuestras prácticas que puedan llamarse como arte, aunque sea un arte muy alternativo, pero que sea algo así, ¿no? Entonces, hemos creado técnicas como, por ejemplo, performance en la calle, tal vez en Avenida Central, hemos hecho cosas en Avenida Central, de repente retomando este tipo de contenido político, digamos, no sea solo feminista, sino algún tipo de llamado político, ¿no? O de conciencia. Hemos hecho papelógrafos también y vamos y los pegamos por San José Centro o por algún lugar muy concurrido, digamos, como para llegarle a estas personas que nunca van a poner un pie en un museo, que nunca van a poner un pie en una universidad, en una clase académica, en un espacio académico, digamos. Y esa es mi preocupación, digamos, como qué estamos haciendo con el arte. Y es también como una pregunta, porque yo también sé, por compitas, digamos, que son salvadoreñas, que es un contexto muy distinto, que ellas de repente no pueden ir a pararse a la calle a pelarse las tetas, perdón por la palabra, porque de repente no es una posibilidad, pero dentro de sus posibilidades, como, ¿qué se puede hacer para eso? Para ya, como, llevar a la calle toda esta cosa divina con contenido político que también sensibiliza. Nosotros, en ese sentido, no sé, lo que hemos hecho es, con los artistas trabajamos a partir de sus intereses. Lo que hacemos luego es, dependiendo del seguimiento que se haga, una exhibición. Usualmente a sus exhibiciones quienes llegan son sus amigos, ¿verdad? Como en todos los espacios, que es el arte no deja de ser una práctica endogámica, casi siempre en la cual tus amigos son los que consumen lo que haces, ¿verdad? Lo que hemos hecho como para tratar de llegar a un público un tanto distinto al que estamos acostumbrados es que a estos mismos artistas con los que hemos trabajado, los hemos utilizado como tutores de talleres para grupos que están en zonas de riesgo, en los que montamos, por ejemplo, esto fue un evento que tuvimos con una ONG, la ONG provee los recursos para que esto se monte, montamos dos encuentros culturales orientados hacia el hip hop y todas sus ramas, en el que algunas de las personas que nosotros asesoramos funcionan como tutores. Entonces lo que hacemos es, primero tenemos un acompañamiento con ellos hacia sus proyectos y luego ellos dan un acompañamiento hacia otros a partir de la sensibilización artística o introducción al arte. Entonces teníamos en el contexto de estos encuentros talleres de dibujo, talleres de graffiti, talleres de breakdance, talleres de rap, y talleres de ilustración, talleres de modelado. Entonces la intención de esto era no tanto llevarlos hacia la discusión sobre arte contemporáneo, que consideramos que es para, pues, tanto para las instituciones como para los artistas y los teóricos, pero en el caso de estos jóvenes que están en peligro de riesgo, le dicen en El Salvador, cómo los acercar, ¿verdad?, a estos medios o a estos lenguajes, en el caso de todas las tendencias del hip hop o todas las ramas del hip hop funcionan perfectamente porque son afines a ellos. Por ejemplo, el graffiti, lo que hicimos con una de los municipios que es cercano a San Salvador, que se llama Huizúcar, es que previo a eso hicimos un diagnóstico de qué era lo que pasaba en el lugar. Entonces, con información que sacamos de ahí, de la cultura popular, utilizaron el graffiti como un medio de representar parte de su historia. Entonces, al llevarles esto, primero, tenés una clase de historia, utilizas un medio que es el graffiti, que es divertido, sentís que tenés una interacción con otro cercana, porque es un chavo como vos el que te da el taller, ¿verdad? Quitas el estigma de que el graffiti es una práctica de las pandillas, que es como suele suceder en El Salvador. Entonces, esas son algunas de las estrategias que hemos utilizado para poder salirnos, ¿verdad?, del circuito de circulación de arte, ¿verdad?, que es en el que nosotros nos movemos como artistas independientes, ¿verdad?
Esto, en estos dos proyectos ha sido como más masivo, pero con esta ONG también hemos desarrollado proyectos de capacitación a jóvenes que son líderes en distintos municipios, con lo que hemos tratado en esos proyectos es como hacerles ver cuál es la riqueza cultural que ellos tienen y a partir de esa riqueza cultural que planteen un proyecto hipotético del cual ellos puedan generarse una economía. Por ejemplo, hay un pueblito en los Nonoalcos que tiene exceso de crianza de cerdos y crianza de y planta de añil. El añil es un tinte natural que tiñe la ropa de azul. Entonces, una de las ideas que surgió de ahí es teñir de alguna manera el cuero de azul para de esa manera generar productos. Entonces, ese tipo de cosas también la hemos desarrollado con el apoyo de esta ONG, que todo estos proyectos que les ha comentado Huicho, han tenido como más alcance porque han sido un poco más masivos. Estos que les estoy comentando en este momento se han quedado ahorita a nivel de prototipo porque implica ya una gestión de fondos para echar a andar los proyectos y esta cosa. Pero sí hay un involucramiento no solamente en el área del arte, sino ya un factor un poco más social que también está vinculado al desarrollo cultural. O sea, al final de cuentas, más que artistas somos gestores. Es lo siguiente, es interesante ver la diversidad de la realidad y la diversidad de las interpretaciones que uno hace de la realidad o de una charla como esta. Una señorita que acaba de hablar dice que parte de lo que más le agrada es ver la proyección política o el contenido político del arte de lo que ustedes han hablado, y yo capto todo lo contrario, ¿no? Yo veo como una secuencia de la historia oficial del arte, con las premiaciones, las bienales, los museos, es decir, todo lo que está dentro del consenso. Y luego para llegar a un encerramiento, producto del miedo, de la realidad social y de todo ese montón de cosas. Bueno, yo creo que yo soy aquí el más viejo, pero entonces en la época en que yo conocí a los artistas salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, la situación era otra. Es decir, aquí los teníamos exiliados, perseguidos, torturados por el Chele Medrano, etcétera, etcétera, que cuando caían aquí venían a salvar la vida y muchas veces cuando iban para allá desaparecían en frontera. Y era gente completamente ligada al quehacer político. Tanto, no digo el quehacer político en el sentido, digamos, tradicional o partidario, ni en el sentido de que fueran parte de movimientos armados, sino en el sentido más amplio de la política, desde el aula, desde su obra, y yo más bien ahora aquí veo como una desvinculación, un encerramiento desde el punto de vista político, producto del miedo y de la realidad social, que es lo que les he captado a ustedes que expresan. Y en la exposición, lo que se ve si son los diferentes hitos históricos oficiales ligados a la Constitución, al gobierno, a los diferentes periodos, a la paz, como los diferentes periodos institucionales. Y no veo, o yo no capté una vinculación del artista salvadoreño de hoy en día ligado políticamente, en la producción política directamente, en los diferentes campos. Más bien me parece, diría yo, con todo respeto, no se trata de una crítica, que es como un retroceso histórico con respecto a lo que yo conocí en otras épocas, de que era una gran beligerancia, una militancia activa que se reflejaba en el texto, ¿no? O sea, fuera escritor, ensayista, fuera poeta, fuera pintor, o sea, había una expresión y una vinculación social a los diferentes medios. Ahora, usted hablaba, digamos, bueno, allá veo que hay algunas excepciones del artista que se va al pueblo y se vincula con ese pueblo y ese pueblo adopta las formas de él, no en arte, sino en artesanía, pero digamos, ahí hay una vinculación. Al final usted también decía de los talleres para,
para traer la cultura de ellos y que la pudieran, pero digamos ya ahí hay como un asunto también, como una orientación hacia qué pueden, cómo pueden sobrevivir y cómo pueden mercadear el asunto, que es más de otro tipo, no político. Lo digo esto para cerrar, para volver a caer en la diversidad de la realidad y la diversidad de la interpretación, ¿verdad? Es decir, que al final de cuentas nadie tiene la razón y todos la tenemos, ¿no? De una u otra manera. Pero en general, yo no solo respeto al artista, sino que lo envidio, porque yo no sé hacer nada con las manos, ¿no? Yo todo lo tengo que hacer con la cabeza y ya estoy muy aburrido de eso. Y yo quisiera por lo menos ser artesano, pero no tengo ninguna habilidad para ese tipo de cosas. Entonces, no, lo que estoy haciendo no es que esté criticando a usted como expositor, ni que esté criticando el artista salvadoreño, sino que yo lo que capté fue eso, o sea, más bien una desvinculación del quehacer político. Gracias. Okay. Primero Chalo y después Valeria. El mudo. Bueno, primero, bueno, felicidades y no, mucho respeto también porque pues los más antiguos siempre son los que más saben y a los que hay que escuchar porque son los que han vivido más que nosotros, ¿verdad? Han visto muchas cosas, entonces eso es de valorar. Y lo que pasa es que, bueno, es de recordar también que esto es una muestra en una visión, pero no es que los artistas estén desvinculados de su aspecto político. Por ejemplo, yo soy no partidario, pero nunca he sido apolítico. Tengo una posición política definida, intereses e ideales, ¿sí? Pero no necesariamente mi producción artística debe reflejar esa postura de una forma evidente, porque pues quieras o no, eso limitaría la forma en que yo me pudiera mover o tuviera que empezar a ser servil a una agenda. Entonces, las posturas políticas están implícitas en las producciones, tal vez ya no como un panfleto con una mano izquierda levantada, pero en estas figuras sexuales hay una posición política implícita. Obviamente no soy conservador, ¿verdad? No estoy con esto de que cubramos los genitales. En la Capilla Sixtina a Miguel Ángel lo hicieron que tapara los órganos genitales por una postura conservadora del establishment que quería conservar todos los patrones, ¿verdad? Entonces, al hacerlos desnudos, vos estás diciendo otra cosa, ¿verdad? No quiero hablar ni de izquierdas ni de derechas, pero hay un estudio y hay una ligadura política. No estamos aislados de nuestro entorno. Obviamente, al estudiar historia del arte y al estudiar la historia de El Salvador, uno se siente comprometido a también evidenciar cosas, y es una etapa en la formación artística que, pues, pasé esa etapa de ser bien evidente en lo que yo quería decir, pero con esa evidencia ahora veo que pasa una cosa. Vaya, soy estudiante de la Universidad Nacional. El estigma que pesa sobre el estudiante de la Universidad Nacional es que yo lo que voy a hacer es ir a quemar llantas, ponerme una vincha y provocar caos en la ciudad. Cuando un estudiante de la Universidad Nacional llega a una galería de arte, le preguntan dónde estudió. En la Universidad Nacional, dice uno. Y te dicen, ah, no me traigas pistolas ni nada rojo. Hay un estigma político sobre mi estudio académico, ¿verdad? Curioso que crear conciencia o tener conciencia de tu realidad implique una postura política. Entonces, evidentemente, si ese símbolo va a generar ese rechazo y mi mensaje no va a poder llegar, prefiero entonces ser un virus que se mete en el cuerpo y ataca desde adentro. Pero si yo de entrada digo, soy de la Nacional, vengo quemando llantas, no voy a poder entrar a donde necesito entrar para robarme las manzanas y llevárselas a quienes no tienen manzanas, ¿verdad? Entonces, esto lo he aprendido caminando por este laberinto, donde lo único que me guía es una voz, y voy ciego, y esa voz me va diciendo, de repente choco, pero
nos pasa mucho, estamos conscientes de nuestra historia y estamos conscientes de nuestro vinculamiento político, pero en este momento ya no es necesario el panfleto directo para llegar a la masa, porque también está ese estigma, ¿verdad?, que no te permite pasar por ciertas barreras, y pues resulta que yo quiero llegar al centro del laberinto. Entonces voy aprendiendo cómo driblar estas cosas, y si en este momento la estrategia pues de ser directo no me sirve, me adapto a lo que me pueda servir para llegar más al fondo. Entonces tal vez aquí en la superficie parezcan penes y vulvas, pero en el mensaje, o sea, en el fondo hay una postura política implícita. Y muchas gracias por haber recibido a los salvadoreños, porque es una cuestión difícil, a huevo. Huís de tu país, eso es triste. Huís porque te quieren matar, porque te persiguen por tus ideas. Entonces, pues siento que la generación siempre está estudiando y siempre estamos metidos en este, pues en esta cuestión política, pero nos estamos expresando de otras formas, un poquito más camuflajeadas, por así decirlo. Bueno, buenas noches. Lo mío iba muy parecido al comentario de Chalo, Sergio. Primero, verdad, felicitarlos por el proyecto, porque me parece interesante la forma en que está, la diversidad de lenguajes que están trabajando y la forma en que se trabaja una temática de la violencia, ¿verdad? Porque muchas veces el arte contemporáneo cae en una monotonía que no permite el crecimiento de nuevas formas, ni técnica, ni conocimiento. Segundo, en relación a esta discusión que se está presentando, es interesante también visualizar que el modelo de gestión política heredado en los 70s, 80s en Centroamérica era una cuestión más panfletario. O sea, las generaciones pasadas leían el manifiesto, ahora hay una apertura mayor al conocimiento gracias al internet, y eso ha posibilitado otros modelos de gestión política como la autogestión, que es lo que ustedes están promulgando con in situ. Y digamos, sí discrepo del caballero en que no hay política ahí. La política es prácticas, es transformación cotidiana. Así pues considero que es posibilitar estos modelos de autogestión es actuar directamente y transformar la sociedad, ya sea a partir de la autogestión y de la conciencia de nuevas ideas ya en la puesta plástica y que se haga, por ejemplo, a la hora de los talleres y los productos. Entonces, básicamente sería ese mi comentario. Como para continuar con lo que ya dijeron ellos, ¿verdad? Esta también podría llamarse la generación del desencanto, porque si hacemos como el resumen breve de todo lo que acabamos de discutir, El Salvador ha sido un país víctima de opresores en políticos, una dictadura militar que duró más de 40 años, una masacre de alrededor de 10.000 indígenas. Bueno, en El Salvador no hay indígenas, no porque no hayan visiblemente, sino que luego de esta masacre, el indígena renunció a su traje tradicional para no ser identificado y que no le masacraran, ¿verdad? Entonces, la gente ha sido silenciada, usted mismo decía, aquí vino mucha gente a refugiarse, ¿verdad? Y luego del conflicto armado, de la supuesta firma de los acuerdos de paz, o sea, El Salvador no está en paz desde 1992 que se firmaron los acuerdos, simple y sencillamente, o sea, las condiciones que generaron el conflicto no cambiaron, ¿verdad? El Estado es represivo en cada una de sus instancias, todas sus instituciones son violentas, o sea, el sistema de salud es violento, la policía es violenta, todo el Estado lo es y es represivo como o sea, quiero hacer énfasis en eso. Entonces, con la firma de los acuerdos de paz, la izquierda, o sea, la guerrilla, entró a formar parte del gobierno. Entonces, pasaron 3 periodos presidenciales, 20 años del gobierno de derecha.
para que ganara la izquierda, ¿verdad? Y la izquierda defraudó al pueblo después de una cruenta guerra de 13 años. O sea, la izquierda básicamente mutó en una derecha. Hay dos derechas, no hay una izquierda de verdad en el país. Entonces, hay como una frustración, hay un desencanto general en la población, que no es que no se quieran tocar estos temas, sino que la manera en la que se vinieron tocando durante todo este tiempo no fue efectiva, ¿verdad? No se vieron cambios perceptibles, todo lo contrario, el gobierno anterior, el primer gobierno de izquierda, ha sido una decepción completa, ¿verdad? El presidente está siendo acusado por cargos de corrupción, entonces eso, ¿verdad? El arte también aborda estos temas, pero muta, o sea, uno intenta hacer crítica social, pero de otra forma, con otros medios, como ya mencionaban mis compañeros, y eso. Sí, bueno, yo quería un poco retomar el mismo tema, solo que tratando de tomar otros aspectos, sobre todo desde dos conceptos, que serían el tema de lo político y el tema de lo estético. Y aquí yo encuentro que hay una inversión, digamos, de las dos cosas, porque hasta cierto momento, y eso ha tenido que ver con un poco con el proyecto Teorética que se ha conocido hasta cierto momento, efectivamente, y en otros momentos, sobre todo cuando Jaime hace alusión al proyecto, es decir, de centroamericano que surge en el 71, es decir, si hay una frontalidad, y de hecho la obra que gana se llama Guatebala. Entonces ahí hay una frontalidad y por tanto una, es decir, toma de posición. Yo creo que ahora, es decir, de un tiempo para acá y de un tiempo bastante reciente, es decir, hay una reticencia a esa frontalidad de lo político delante de lo estético, y lo estético se impone sobre lo político, es decir, diciendo, tomando un lugar. Hay un pequeño ejemplo que no tiene nada que ver con esto, aunque sí es paradigmático, que es la experiencia, por ejemplo, y en el único país que hemos tenido que ha habido una revolución en Centroamérica, que es el caso de Nicaragua. En Nicaragua, es decir, en el 79, se lanza todo un proyecto. Ese proyecto es un proyecto revolucionario, que concluye con el Tratado de Paz, pero durante ese periodo, es decir, la música, por ejemplo, que es un caso interesante, que va directo al pueblo, y que ahí yo quería tocar un poco el punto tuyo de a dónde los artistas se quedan dentro de la institución y no van más allá, pero bueno, con el caso de la música, los hermanos Mejía Godoy, ellos lanzan todo ese proyecto, que es un proyecto verdaderamente frontal político, pero inmediatamente en los 90s, Salvador Cardenal, los Guardabarranco dicen, chao, vamos a cantar a las flores, a los arcoíris. Yo creo que hay un fenómeno en este momento que he logrado como medio leer, es decir, que se vira estas dos concepciones entre estético y político, que siguen siendo estéticas y siguen siendo políticas. Lo único es que cambia, digamos, de posición, y es decir, se antepone un proyecto, digamos, podríamos llamarlo estético, pero no deja de ser político, solo que, es decir, los papeles se invierten. Y bueno, y un último pequeño comentario para acompañar lo que dice la compañera, es que efectivamente si hay un tema de la institucionalización, es decir, del artista, que simplemente se encierra, no es el mismo encierro, pero bueno, es otro tipo de encierro, ¿verdad? Es decir, en que ir a la representación, porque a través de la institución es la mejor forma de poder, digamos, mostrar su trabajo. Sin embargo, yo contrapondría, digamos, la idea de que, bueno, está el tema de la representación, pero habría que trabajar un poco más con el tema de la presentación. Y también creo que es, bueno, hay varias cosas, o sea, como voy a hablar de esto último y de varias cosas interesantes que me han parecido, digamos, como visualizarlas ahorita. Primero, súper buena la creo que esa forma en la que planteaste como el contexto, aunque fue como súper resumido, creo que habla mucho de lo paradigmático que es un lugar como El Salvador, ¿no?
O sea, cómo en todos esos momentos hay dos formas o más incluso, pero digamos, hay como dos muy claras de cómo negar y aceptar la realidad, o cómo negar la realidad que existe y crear una realidad para formular una ideología, ¿verdad? O sea, El Salvador es un país que tiene una de las riquezas, digamos, arqueológicas más grandes, con asentamientos hermosos, pero que en algún momento se decidió que los asentamientos no iban a poder ser desenterrados lo suficientemente rápido, entonces se les cubrió de cemento para volverlos más monumentales. Eso es algo que ha pasado en El Salvador y que sigue pasando, por ejemplo, con la figura de Tlacati Atonal, que en vez de hacer una investigación real, era más rápido inventarse un indio que está basado en un indio apache norteamericano, como el que tiene los cigarros en estas representaciones, y por publicarlo, y hay una escultura que de hecho un supermercado ahora pintó de dorado para que fuera más como con los colores del supermercado, que representa este indio imaginado, ¿no? Entonces es como esa negación del indio real, pero esa romantización del indio que queremos que hubiera habido, pero que en realidad no hubo. Entonces creo que eso se repite, por ejemplo, en los 80s y en la posguerra inmediata, se habló de que la pintura en El Salvador tuvo su edad de oro, ¿no? Porque estaba todo este movimiento de la UNUSAL, que eran estos, todos observadores internacionales de Suiza, España, Francia, que llegaban y lo que querían era la mirada exótica, ¿no?, sobre El Salvador. Entonces querían las fotos de los niños, querían las pinturas naif. Entonces ahí es donde Janine Janowski con la Galería Espacio saca a todos, descubre a estos pintores naif y los pone a representar, laberinto, ¿cierto?, Espacio es la otra, y los pone como a representar como esta campiña bucólica, o bien a estos niños de la guerra, digamos, como pasa como en el caso de esta otra línea pictórica como de académica, como de Carlos Cañas y allegados, que al final se vuelve, o sea, Carlos Cañas, con lo importante que fue para la historia, terminó convirtiéndose en una tendencia que no supo asimilar como el cambio, ¿no? Entonces se convirtió como esta cosa anquilosada en la cual hubo que romper como en los 90s cuando aparece toda esta dinámica como con Adobe, muy influenciada también por Teorética y todo esto. Y creo que eso es como súper interesante, cómo había una figura como escapista, que era muy comercial, pero también había una figura supuestamente más políticamente, digamos, comprometida, que representaba a los niños en el sufrimiento, que también era muy comercial. Entonces había como un mercado que consumía esas dos cosas, que hay que verlo así. Lo interesante que creo que pasa ahora y como que la genialidad de eso, o sea, a mí el título de la exposición me parece como el encierro, como, o sea, el encierro como elemento aglutinador me parece genial, porque habla de muy, muy bien de toda esta generación que crece, digamos, en la normalidad de la guerra. O sea, yo nací en el 83 y hasta los 12 años hubo guerra en mi país, y para mí, yo suponía que en el mundo, o sea, que eso era lo más normal del mundo, porque siempre pasaba, que a veces uno no iba al colegio porque había un retén, o porque pasaba algo, o porque le ponían bombas a la Torre de Democracia, que es como una de los actos performáticos más extraños. Es una torre de cristal llamada Torre de Democracia, que se erigió en medio, bueno, casi ya al final, pero durante todavía un conflicto armado, que como por 10 años no fue habitada, y que lo único que es, para lo único que servía era para que en la mañana le hicieran actos terroristas y le tiraran, bueno, terroristas entre comillas, pero que le pusieran bomba o dinamita para destruirla, porque era como un insulto a todo el mundo que hubiera una torre llamada democracia en medio de la ciudad, y en la mañana estaban cambiando los paneles de vidrio para que la torre se viera siempre nítida y limpia, y no había nadie absolutamente dentro, o sea, nunca sirvió. De hecho, tiene uno de los murales cerámicos más bonitos, que después se removió, ahora creo que está en la Corte de Cuentas ese mural, que era como una palomita y una cosa así. Y bueno, y ahora pasa esto, ¿no? Esta generación que empieza a hacer esta producción, y que creo que también es importante recalcar que no solo izquierda y derecha son formas de ser político. O sea, creo que tal como lo mencionaban anteriormente, hay un montón de otras corrientes que ahora aparecen como una opción, y bueno, y este creo que es el caso como esa dicotomía, ¿no? El arte que es como frontalmente político y el arte que… Y es que yo creo que es imposible ser apolítico en algo tan público como el arte, ¿no? O sea, por más que mi cuadro sea como la negación total del todo, eso ya es una postura política, porque hay como todo un modelo que me permite que yo pueda vivir en mi casa y pensar en pajaritos,
cuando hay gente que a las dos cuadras, literalmente, porque en El Salvador eso es literal, se está muriendo de hambre. Creo que esta escena, que es un performance de Víctor Rodríguez, es muy interesante. El performance tiene nombre. Bueno, pero es como el acto de comerse una papeleta. Pero si uno empieza, agarra esta foto, incluso el título que viene de un blog de Javier, que es otro artista que es súper interesante en su forma de trabajar. El artículo que él escribió se llama Coprofagia, es del que tienen el panfletillo ese que estaba en las sillas. Es como, aquí hay como un montón de cosas que creo, o sea, esto es una toma del momento en que Víctor Hugo entra, obviamente alguien que tiene más tendencias de izquierda o comulga más con esa ideología, pero está completamente insatisfecho con lo que fue el gobierno de Mauricio Funes, que supuestamente era la gran promesa de izquierda, va a votar, lo hace en una escuela, esto es la escuela típica salvadoreña, la pueden ver ahí, esa es como la forma, está pintada de los colores patrios, tiene esos grafitis probablemente protopandilleriles en la pared en blanco, ven el texto inglés en la parte superior, que es como una cosa, ¿no? Como esa maquila, como esa estructura de maquila. De hecho, El Salvador es un país que le redujo un año al bachillerato universitario para poder obtener más mano de obra en un menor tiempo posible. Entonces, se eliminaron los bachilleratos opcionales y se crearon un montón de bachilleratos técnicos que ojalá fueran como los de acá, pero que están enfocados literalmente en producir electricistas, personas que trabajan en maquilas, y bueno, ahora ha llegado el fenómeno de los call centers, y creo que eso es, esa frase como inglés que está ahí como coronándolo es súper como llamativa. Y encima, bueno, aparte del acto que está haciendo, que es comerse la papeleta, la mitad de la papeleta, y por lo que ahora está siendo procesado legalmente, lleva una Biblia bajo el brazo, que es el famoso libro de Landings, que es este proyecto, digamos, de Joan Durán en Belice, y que realmente ha tocado a una generación en toda la región centroamericana, y que también habla de eso, ¿no? La necesidad de poder ser representado y que mi trabajo pueda ser visto por encima de realmente, o sea, una de las necesidades del artista es mostrar su trabajo, aunque eso no represente directamente una solución económica, ¿verdad? Pero es como el sueño, ¿no? De que mi trabajo al menos se vea. La mayoría de artistas en El Salvador creo que son contados literalmente con los dedos de la mano los que viven del arte, creo que es como Walter y Ronald y ya. Simón ahora, sí, o como después de 30 años de trabajo. O sea, creo que es como una imagen que abarca muchas cosas, ¿no? De lo que hemos hablado, como el tema de la violencia, el tema de la política y el tema del mismo arte en sí, ¿no? O sea, de cómo el arte se representa y se presenta. Gracias. Lo que dijo Chalo, yo lo comparto, y lo que dijo este último muchacho que acaba de hablar. Por supuesto que toda creación artístico-cultural es política. Si se calla es político, si habla es político. Y yo me refería a la vinculación nada más, no a que no sea político, sino que en el tiempo en que yo conocí a los artistas salvadoreños, que eran los años 60 y los años 70, ellos estaban directamente vinculados al movimiento obrero, al movimiento campesino, a los partidos, al movimiento estudiantil, están completamente vinculados. Y su producción no es que no podía ir. La mayoría de la producción de ellos no iba a la oficialidad. Usted no podía ir al Museo de Arte, no podía ir a. No tenía un premio, todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que yo decía y dije, no era como crítica, sino como una observación de que es un proceso distinto ahora, como que, y lo acaba de decir este último interviniente, es como llevar más bien lo que él hace ahí, ¿sí? Hacia la oficialidad. Es un estilo distinto, yo no sé a dónde va a llegar, ni si eso va a producir un cambio o no lo va a producir, yo nada más me refería a que hay una desvinculación del trabajo político en el sentido que hay ahora. Por supuesto, sin negar que toda expresión, simplemente por ser una expresión cultural, es política, tiene una toma de decisión. Lo que ya lo hace respecto de exhibir la sexualidad es toda una toma de posición. Eso es
eso es en cierta medida contestatario, se opone a las reglas normales y morales del sistema, ¿no? Pero yo lo que me refería en ese punto es que no le veo yo una vinculación al nivel de, digamos, de la organización social, sino que es más bien como un camino a la oficialidad. Y lo hacía no como una crítica, que les dije antes, sino como una observación y como un ejemplo de cómo una persona captaba el asunto politizado y yo lo captaba despolitizado. No hablo más porque bueno, yo quería mencionar algunas cosas sobre yo creo que estuvo bien que mencionara ese aspecto porque es lo que ha estimulado la plática, ¿verdad? Entonces eso me parece bien, ¿verdad? Algunos puntos que creo que es importante es de que lo que se trae ahora es una perspectiva, ¿verdad? Sobre lo que sucede, una de las varias, ¿verdad? Eso, o sea, no estamos diciendo todos los artistas de El Salvador no quieren hablar sobre violencia, porque no es cierto. O sea, yo no me puedo desvincular de ese tema. Pero en el sentido de su representación o su presentación como un tema directo de mi trabajo, ¿verdad? Yo, o sea, al hacer pues una revisión para atrás de lo que he venido haciendo, hay una asociación inmediata, pero no hay una vinculación como un afiliado hacia un movimiento en específico de ya sea de izquierda o de derecha, ¿verdad? Cuando yo planteé el proyecto este del tatuaje, yo estaba preocupado un poco por lo que planteaba Edgar. O sea, hay que estar, sí, estamos representando cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la presentación de la, o sea, con vos como sujeto activo de cambio, ¿verdad? No como activista político, sino como vos como sujeto puedes cambiar tu entorno inmediato de trabajo. Y creo que, bueno, en mi caso yo lo planteé desde esa perspectiva, siendo esto en lo cual yo puedo interactuar con otro, ¿verdad? Y contarle un poco mi historia y enseñarle esto, ¿verdad? O sea, y que no es un panfleto, pues, pero sin embargo, cuento un poco de la historia de donde yo vengo. En el caso Víctor, yo creo que es un ejemplo también totalmente efectivo de la presentación, ¿verdad? De un sujeto totalmente, en este caso, casi como un activista político, sin una postura definida, porque no podemos decir que eso es una crítica hacia la derecha, puede ser una crítica hacia todo el sistema que hemos tenido en esos dos, que no hubo alternancia en ese periodo, tanto los 20 años del gobierno de derecha con más los 5 de izquierda, nunca, no ha existido una alternancia en el país. Y sobre, ponerlo de fea, vaya, y para finalizar un aspecto que creo que es importante, y es que en El Salvador, a mi criterio, no hay una complacencia hacia la institucionalidad de parte de los artistas, porque no existe alguien a quien darle cuentas. O sea, ya con la extinción de los concursos y con la extinción de los fondos que estimulaba los concursos que estimulaba el Centro Cultural de España, notamos que hubo un cambio también, porque al no haber concursos, ¿a qué institución correspondes? Entonces el FEA, que es un proyecto que maneja Javier, que es el chavo del texto que tienen ahí, con Elena Salamanca, que es una escritora que actualmente vive en México, ellos montaron este proyecto que se llama FEA, que en cierto sentido es casi como una broma del FIA de aquí, ¿verdad? Por el título. Pero en el caso de ella es un festival de artes eclécticas. En lo que hacen para poder montarlo es que con una alcancía reúnen los recursos para poder montar el festival. Entonces hay disciplinas varias, no hay una, el álbum, el que dice FEA 3D, el de ella, el de Facebook. Ellos no utilizan espacios institucionales, sino que utilizan espacios, pues no alternativos, sino que utilizan cualquier espacio, ¿verdad? Por ejemplo, ahora están utilizando una recicladora de metal para montar proyectos, ¿verdad? La bodega de don no sé qué se llama. Sí, pero el asunto es de que no hay en la actualidad. Vaya, por ejemplo, esta es una exposición individual de Víctor, que él es conocido como el Crack Rodríguez, y la exposición esta es una serie de cosas que él ha pegado ahí, y la exposición dura hasta que se caigan las hojas, las páginas que están pegadas en los muros. Entonces no hay como, pues en el caso nosotros trabajamos también un poco por esa vía, ¿verdad? Vemos a las instituciones como socios estratégicos con los cuales trabajar de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero no estamos sometidos a una dirección política o una dirección específica de ella, sino más bien utilizamos sus recursos, pues, y nosotros también nos inventamos lo que
son necesarios para montar los proyectos. Y nada, un poco por ahí es que va todo lo que está sucediendo allá, ¿verdad? Al no existir, una de las reflexiones que teníamos también era qué pasaba si, que mencionaba antes, si un concurso marca una tendencia, ¿qué pasa al no existir concursos? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para decir esto es arte contemporáneo salvadoreño o estos son los temas que queremos mostrar para afuera? Y creo que también el tema de la institucionalidad, que en El Salvador es muy reciente, o sea, es un fenómeno de la última década, los 90s y los 2000s, porque antes simplemente no existían las instituciones, no habían, o sea, no había museo. Creo que es interesante porque es como, a mí siempre me pareció como una forma de un gol, o sea, de un gol que se le anotaba a esas instituciones. Por ejemplo, el Marte en El Salvador, que es el Museo de Arte, que es del 2000, el Marte, 2003, es el típico museo en donde la junta, que es la junta de las señoras, que son las esposas de los políticos y de algunos expresidentes y que tienen una cantidad de dinero exorbitante, ellos generan esta subasta en donde estas piezas, entonces es como un gol, porque es como una subasta de señoras, pero lo que gana es un vestido indígena que tiene bordados los tatuajes pandilleriles. Y gana porque hay un jurado externo que llega, no es que alguien la compre que la tienen, bueno, no sé si eso ha pasado, pero es como una especie como eso, ¿no? La dicotomía que existe en El Salvador, o sea, cómo todos estos artistas se logran incrustar en un mercado que probablemente no los entiende o no se da por aludido porque hay una facilidad que ellos tienen como para desentenderse de toda esta problemática que es apabullante. Y creo que eso es como muy interesante, cómo históricamente en El Salvador las instituciones han jugado un papel casi que doble, ¿no? O sea, cómo se han casi que revelado dentro de sí mismas. Por ejemplo, el Centro Cultural de España, que por muchos años fue una de las pocas instituciones que tuvo un concurso, era un concurso de pintura. Y casi que en el 2009 se cambió a un concurso de arte en general, ¿no? Fuera de la pintura, antes solo participaban pinturas. Y un año en que tuvo que hacerse un concurso, que me daba risa el nombre porque era un concurso de pintura y arte. Porque era como esa, o sea, el embajador español decía que cómo era posible que se iban a quedar sin pinturas para decorar la embajada, entonces que tenía que el elemento de pintura todavía llevarse, ¿no? Que era como ese resto del academicismo. Sobre todo en una época en donde ya no hay academia porque haya habido una rebelión completa ante el gusto académico, sino porque ya no hay academia. O sea, la Escuela de Artes de la universidad no es una academia y el CENAR también dejó de ser una academia. Entonces es como interesante cómo hay, digamos, el trabajo de crack se basa en fotocopias, en darle vuelta a un carro. O sea, hay como un dejo de eso porque simplemente ya el ni siquiera hay una posibilidad de aprender a pintar al óleo tradicionalmente. O sea, ya es como la opción, es como lo que caiga, que creo que es muy salvadoreño. Bueno, muchas gracias. Gracias por quedarse tanto tiempo, ¿verdad? Y por la conversación. Nosotros, bueno, para cerrar también agradecer a Teorética, ¿verdad? La oportunidad de estar acá. Y bueno, y los invitamos, si acaso no han visto la muestra, ¿verdad? Que es un recorrido. La intención es también un tanto didáctica, ¿verdad? En el sentido de que algunos de los proyectos que se presentan ahí es una imagen de lo que se presentó en algunos casos en gran formato como intervenciones en muros. Entonces pueden ver también, ahí tenemos un sitio web en el que pueden consultar. Y nada, muchas gracias a todos por participar.